actuar es disfrutar de una libertad extraordinaria de tu ser físico que te permite ir cambiando de personalidades. Soy inquieta, muy inquieta, entonces ser yo una sola persona, pues como que no me hallaría, creo. Pues actuar para mí es estar con una dosis de felicidad dentro de uno. Viven del teatro. El teatro no es más que una invención arbitraria del ser humano, donde toda verdad es sospechosa. ¿Y cuando la verdad no lo es? Héctor Lozano, joven director de escena, busca a una actriz para que interprete en su próximo montaje el difícil papel de Bernarda de Alba. En realidad no la busca, porque desde hace años sabe dónde está. En su cabeza solo hay una actriz capaz de darle cuerpo y voz a la Bernarda de su imaginación. Rosenda Monteros. Ha investigado mucho Lozano. Se sabe de memoria su trayectoria. Es un cinéfilo empedernido que ha visto casi todas sus películas y es un agradecido espectador de sus actuales puestas en escena en la Compañía Nacional. Lozano leyó alguna vez: la personalidad artística de Rosenda se caracteriza porque su participación no es necesariamente la de una estrella, pero sí la de un artista, que sirve fundamentalmente al tema que aborda, lo que la ha convertido en primerísima actriz. Héctor Lozano se muere de ganas por hacer su petición, pero tanta trayectoria lo tiene un poco acobardado. ¿Cómo se dirige a una leyenda? ¿Cómo se dirige a alguien que ha interpretado textos de Lorca en 4 décadas distintas? ¿Cómo se dirige a alguien que se pone al tú por tú con Steve McQueen, Jules Briner, Francisco Rabal, Fernando Fernán Gómez, James Mason, Marcel Marceau, Boris Karloff, Rita Macedo, Dolores del Río y tantos otros? ¿Cómo se dirige a alguien que ha sido dirigida por Luis Buñuel? ¿Cómo se dirige a una actriz como Rosenda Monteros? Estoy tratando de hacer una especie de abanico cronológico, pero es que son demasiados años ya. Mira, esta es como la foto más antigua, dijéramos, que poseo, porque es de Poesía en Voz Alta, que fue en 1957. Camino a Roma con Dolores del Río y Wolf Rubinsky. Aquí estoy yo, que soy la esclavita de ella, llamada Meta. Pero mira, ves, aquí estoy realmente jovencita haciendo el personaje de Jacinta. Y X años más tarde se repite Fuente Ovejuna, pero ya en el 85. Me gusta mucho verlas porque, pues sí, es un tiempo, ¿sí? Entre Jacinta y Laurencia. Marcel Marceau en París. La Marquesa de Sade, de Yukio Mishima, que hicimos. Esta es una foto de la gaviota. Esto es a mi regreso de Europa. Aquí es la carroza del Santísimo. Es la misma obra, el mismo personaje. Son dos versiones totalmente diferentes, ¿verdad? O sea, 85, 50, fíjate, 1959, 1985. Se miente más de la cuenta, por falta de fantasía. También la verdad se inventa. Héctor Lozano se levanta de la butaca luego de ver la obra y va al camerino. Después de ver la función que esta noche ha dado Rosenda, está más animado que nunca. Se da cuenta ahora que el teatro es una cita cósmica, una dimensión donde pueden convivir, sin estorbarse, la primera actriz, un personaje y el joven director. Bernarda de Alba, Lorca y cualquier espectador. La ficción es un punto de encuentro de sensibilidades en el tiempo, que el actor es capaz de revivir una y otra vez. ¿Cómo se dirige a Rosenda Monteros? La pregunta se contesta en el hacer.
en el foro, en el teatro, en la ficción. El camino se hace al andar. Uno no se puede dejar de preparar nunca. Eso nos da un infinito. El teatro es lo infinito. No se va a acabar nunca. Justo porque la perfección no se alcanza. Y alguien testarudo como yo, y como muchos otros, la quieren alcanzar, les da un camino al infinito. Y eso es por lo que yo lo llamé infinito. Y en ese infinito, tú tienes tu vida. Y es una vida muy hermosa.